Hola a todos y bienvenidos a mi canal Taromantic Español. Mi nombre es Francesca. Hoy vamos a hacer una lectura de amor para mis Scorpio, para ver qué pasa en esos próximos días en el amor, por supuesto. Entonces, tenga o no tenga persona de interés, tenga o no tenga parejas, vamos a ver qué pasa en esos próximos días. Muy bien, vamos a ver. Antes que nada, vamos a sacar una cartita para ver más o menos la energía resumida. Y después vamos a hacer la lectura en cruz. ¿Qué pasa para mis Scorpio en estos días en el amor, en estos próximos 8 días en el amor? Vamos a ver, para mis Scorpio, ¿qué pasa en el amor? 3 de bastos. Aquí te veo seguir adelante. Aquí te veo hacer nuevos proyectos por tu vida. Aquí te veo poner tu pasado atrás. Aquí te veo con energía muy ligera, dejando pasado atrás, dejando cosas malas atrás. Aquí te veo con apertura de caminos en el amor. Muchos igual estás esperando a alguien, tenéis a alguien a distancia, estás esperando comunicación. Si estás soltero o soltera, aquí te veo abierto al amor. Nueva apertura de caminos en el amor. Vamos a ver el emperador. Si estás soltero o soltera, aquí te veo como si tú estabas muy centrado en ti mismo, en ti misma, en tus asuntos personales, algo así, y ahora quieres abrirte al amor. Si es probable que tú estás, si tú tienes a alguien a distancia, estás esperando comunicación de alguien aquí, estás esperando algo, si tienes alguien a distancia o si estás esperando a alguien, sí. Vamos a ver. Para mis Scorpio, ponemos aquí qué pasa en estos próximos días en el amor. Vamos a ver. Vamos a ver. Scorpio en el amor. Muy bien, vamos a ver qué pasa para mis Scorpio en el amor en estos próximos 8 días. Aquí tenemos el 10 de copas, la reina de copas. Aquí estás esperando comunicación de alguien. Aquí estás esperando a alguien que está a distancia o estás esperando comunicación para ser feliz juntos. Estás esperando algo. Si tú estás soltero o solteras, aquí te veo. Te puede llegar alguien que te trae una nueva ilusión. Si tú tienes a alguien a distancia, aquí veo que tú estás esperando comunicación de alguien a distancia. Tú has tenido mucha paciencia. Vamos a ver. Energía actual para mis Scorpio. Energía positiva, energía negativa, energía pasada, energía futura, energía pasada, energía futura y conclusión de la energía futura. En la base del mazo nos queda reina de copas, la luna, el colgado, dos de bastos, dos de copas. Sí, por muchos de ustedes aquí tenéis a alguien a distancia. Y alguien a distancia. Y tú estás esperando algo, ¿va bien? ¿Vale? Aquí veo, se marca la energía de alguien, de tú, Scorpio, aquí estás tú, reina de copas, que tú la situación entre tú y alguien estaba un poquito estancado por otros asuntos, de responsabilidad, estaba un poquito parada la situación. Y si tú no tienes a nadie, aquí veo que tú estás esperando a alguien alla tua altura. Vamos a ver qué pasa. Para mis Scorpio, energía actual en el amor, 5 de espadas. Aquí te veo un poquito con conflicto mental. Algo te preocupa, aquí tenemos la luna.
Aquí veo un poquito de conflicto, agobio mental, algo te preocupa, algo así. Vamos a ver energía positiva para ti en estos días. Reina de espadas. Aquí tú tomas la decisión de hacer algo. Aquí veo, es probable que aquí tú hablas con tu persona de, hablarás, hablas con tu persona de interés en estos días para aclarar algo, ¿vale? Si tú tienes una persona de interés, aquí veo la posibilidad que tú hablas con alguien para aclarar cosas. Sí. Es probable que alguien te habla para arreglar cosas, para hacer claridad. Si tú no tienes a nadie, aquí veo que antes que nada, tú haces claridad en tu vida. Aquí puede llegar alguien, puede ser de un signo de, puede ser Acuario, Libra, Géminis, puede llegar alguien. Pero aquí te veo un poquito con agobio mental, no sé por qué, después vamos a ver. Vamos a ver el bloqueo. El bloqueo es el sol. Tú no acabas de encontrar la felicidad con alguien. El sol está en bloqueo, es decir, tú tienes un cierto agobio mental porque tú no acabas de encontrar la felicidad con alguien. Y si tú estás soltero o soltera, aquí te veo, es decir, tú estás a la espera de alguien que puede traerte felicidad y antes que ahora no has acabado de encontrar la felicidad con ninguno, con nadie. Vamos a ver en el pasado. Seis de pentáculos, rey de espadas. Sí, aquí veo a alguien muy centrado en su trabajo y dinero. Y a esto te ha podido generar dudas, agobio mental. Si tú non acabas de encontrar la felicidad con esta persona muy centrada en sí misma, en su dinero, trabajo, más desconectada de las emociones. A ti te veo muy cerca tus emociones. Si tú no tienes a nadie aquí, veo un'energia muy seria nell'amor y tú has elegido poner tu sforzo en tu trabajo, tus cosas, en tu para estar bien con ti mismo, ti mismo. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días en el amor para mis Escorpio. Caballero de espadas. Siete de espadas. Siete de copas. Aquí veo aquí puede. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Si tú estás. Empezamos da los solteros. Si tú estás soltero o solteras, aquí veo que la energía del amor vuelve a fluir. La energía del amor vuelve a fluir, pero una vez puede ser que surgen algunas dudas. Pero con el 7 de copas, yo veo que tú aquí puede llegar a alguien 100%, pero tal vez esta persona puede generarte dudas. Pero el 7 de copas nos habla del hecho que el amor puede empezar a fluir. Si tú estás soltero o solteras, tienes un poquito de duda porque no sabes si con esta persona puede encontrar la felicidad. Después vamos a ver más adelante, ¿no? Desde estos días, después de estos días. Y si tú estás soltero o solteras, aquí puede encontrar alguien con quien vuelve a fluir la ilusión en el amor. Si tú ya tienes una persona, aquí veo un cierto enfado con alguien. Perché alguien sta un pochino disconnettato dall'amore, qui vedo che alguien si acerca a ti, tu persona di interesse si acerca a ti per parlare, vedo un'energia di claridad qui, si hace claridad entre vosotros, e con il 7 di copas è probabile che questa persona ti faccia alcune promesse per fare algún plan juntos después.
Porque la reina de espadas, como energía positiva, nos habla del hecho que tú empiezas a tener claridad respecto a alguien, porque alguien te habla. Y aquí alguien te habla, el siete de copas nos habla que esta persona puede hacer, puede hacer algunas promesas para hacer cosas juntos, y después vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ver un poquito más. ¿Cuál es tu energía para mis Escorpio respecto al amor en estos días? ¿Cuál es la energía de mis Escorpio en estos días en el amor? El diablo. Aquí te veo enfadada. O enfadado con alguien. Aquí tenemos un poquito de energía tóxica, algo así. Sí, cinco de copas aquí. Aquí tenemos energía. Te veo enfadada con alguien porque alguien no ha hecho lo que tú mereces. Lo que tú mereces. Aquí veo tristeza, algo así, un poquito de enfado. Vamos a ver cuál es la energía de tu persona de interés en estos días. Si es una persona nueva, aquí veo miedo, un poquito de miedo respecto a esta persona. Porque tú no quieres sufrir, cinco de copas, lo hemos visto antes, cinco de copas, no quieres sufrir, tienes un poquito de miedo hacia esta persona. Vamos a ver. ¿Cuál es la energía de tu persona de interés en estos días? La rueda de la fortuna. ¿Qué quiere decir la rueda de la fortuna? Este cambio. ¿Cuál es la energía de tu persona de interés con la rueda de la fortuna respecto a ti? El mago, mira. Te lo has dicho antes, esta persona quiere hacer un cambio de suerte, de fortuna hacia ti. La rueda no, nos habla del hecho, esta persona quiere manifestar algo contigo, una invitación, un nuevo comienzo juntos, a pesar de su actitud, mala actitud, quiere poner de su parte hacia ti, ¿vale? Por eso te has dicho antes que te hará promesas para hacer cosas juntos, tú recibes claridad da parte de esta persona. Vale. ¿Cuál es el reto para ti en estos días? En el amor para mis Escorpio. ¿Cuál es el reto? 10 de espadas. Seguir adelante respecto a un dolor. Seguir adelante respecto a... tienes que seguir adelante respecto al dolor, una traición. Ha podido ocurrir terceras personas, el diablo, el 10 de espadas. Pero esta persona esta vez quiere hacer las cosas bien contigo. Tenemos la rueda de la fortuna, el mago. Quiere apostar por ti. Quiere hacer promesas, el reto es... seguir adelante respecto al dolor. Seguir adelante. Déjate fluir. Seguir adelante. Y si es una persona nueva, aquí te veo con cierto bloqueo por... ¿Por qué? Porque tú no quieres sufrir, tú no quieres sufrir más. Y veo que tú, con esta persona nueva, empiezas a tener claridad. Porque con el 7 de copas aquí, la energía de la ilusión vuelve a fluir. Sí. Vamos a ver. Vamos a aclarar esta energía. ¿Qué quiere decir el caballero de espadas aquí? ¿Qué quiere decir el caballero de espadas para mis Escorpio? ¿Qué quiere decir el caballero de espadas para mis Escorpio? La fuerza. Aquí alguien ve una energía de enfado. La fuerza nos habla de lucha también. Aquí tú y tu persona de interés hablaráis de algo que te ha generado miedos, algo así. Pero aquí veo una energía de recuperación también. La fuerza nos habla del hecho que alguien quiere poner de su parte. Sí. Vamos a ver el 7 de espadas. ¿Qué quiere decir el 7 de espadas? 6 de oros.
Sí, aquí alguien, si alguien tú lo has visto escapear de la conexión, de no hablarte, algo así, aquí alguien quiere poner de su parte para arreglar las cosas, 6 de oros, ¿vale? Sí. Vamos a ver el 7 de copas. ¿Qué quiere decir el 7 de copas para mis Scorpio? La papisa. Te voy a decir una cosa. Aquí alguien te hace promesas y aquí veo la energía tuya, la papisa, aquí suma sacerdotisa, la papisa. Te veo un poquito desconectada porque, es decir, tú no te fías porque tú tienes miedo. Si algo ha ocurrido entre vosotros en el pasado, el reto es seguir adelante respecto a este miedo, esta tapa mala. Esta persona te hace promesas y la papisa nos habla del hecho que tú tienes que seguir tu intuición, tienes que seguir, es como si tú estás un poquito desconectada. Es decir, tú prefieres ver lo que pasa después que esta persona te hace estas promesas, ¿vale? Porque a ti te veo con el diablo aquí, tú no quieres sufrir, no, estás un poquito sulla defensiva. Por esto, esta persona hace un cambio hacia ti, hará un cambio hacia ti para manifestar algo juntos y te hace esta promesa, sí. Si es una persona nueva, lo mismo, es decir, esta persona llega con toda su fuerza. A ti te veo un poquito desconectada, así con el 7 de espadas, aquí la papisa. Es decir, vamos a ver qué pasa con esta persona, yo no quiero sufrir. Y después vamos a seguir, vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Tú quieres estar bien. Muy bien, vamos a ver cuál es la última carta para mis Scorpio en estos días, en el amor. ¿Cuál es la última carta para mis Scorpio en el amor? Sí, 9 de oros. Aquí veo que puede ocurrir una mejoría entre tú y tu persona de interés. El 9 de oros nos habla del hecho que puede ocurrir una mejoría. Es decir, vamos a ver qué pasa. Si tú tienes persona de interés, ocurre 100% una mejoría, ¿vale? Si es una persona nueva, aquí te veo muy centrada en ti mismo, en ti misma, porque tú no quieres sufrir. Pero aquí tú... tú vas a aprovechar de esta oportunidad nueva. Y después vamos a ver qué pasa. Te veo muy centrada en ti mismo, ¿vale? Sí, aquí tenemos el 6 de espada. Es decir, quiero estar tranquila, tranquilo. Vamos a ver qué pasa. No quiero comprometerme mucho más. Quiero estar bien conmigo. Quiero estar antes que nada con ti misma, ti mismo. Y después vamos a ver qué pasa, ¿vale? Muy bien, esto es lo que tenía para mis Scorpio en estos próximos días. Muchas gracias por todos. Nosotros nos vemos pronto y como siempre, que Dios lo bendiga a todos. ¡Mua!